a nombre de mi asociación Tunantera Patrón San Jerónimo, estamos pasando la fiesta acá con la compañía de todos mis socios y de la familia y amigos, ellos que verdaderamente los quiero, los estimo, a todo el pueblo en general, ¿no? A los paisanos, a los vecinos que vienen de otros sitios. Dice ya, agradezco esa buena amistad que tengo, a todos esos amigos que siempre se recuerdan de mí. Mi gratitud, mi agradecimiento para todos. Dice ya, quisiera también, así como este es el segundo día, que me acompañen hasta el día 5, que es el aniversario de mi pueblo, de Patrón San Jerónimo y yo. Estemos juntos. Agradezco ese saludo de todos mis paisanos, no tan solamente están en querido Perú, sino también en el extranjero. Ayer me han felicitado, me han dicho, y más, a mi linda orquesta, que verdaderamente, ¿no? Una linda orquesta que nos hace bailar, que nos hace solitos. Los hace divertir todo. Agradezco esos saludos de allá, de esos paisanos que están en distintos sitios de este país y del extranjero. Gracias. Muy bien, amigo, para que el pueblo de la gente te conozca, tu nombre, por favor. Mi nombre es Wilfredo Rivera Dávila, de repente para los que no me conocen, pero yo soy un chalaisanto, que es la quinta fiesta que estoy pasando, patrón y cumplido con San Roque. Son conocedores acá, el señor filmador es conocedor porque tengo sus casetes y todo eso. Me siento bien orgulloso de estar así en un pueblo, de una y otra manera, realzar esa fiesta para todos mis paisanos. Muy bien, amito. Que pase bonito y te diviertas bastante. Gracias. A usted amable. También, gracias. Los quiero mucho. Y bueno, así de esta manera iniciamos el segundo día de fiestas aquí en San Jerónimo, San Jerónimo de Tunán. Así es como nos recibe la linda orquesta, amigos del Mantaro, a primeras horas de la mañana con sus líricas y la música tan linda que nos están proporcionando. Como vemos, ya van llegando ya los invitados, las personas amigas, a la congregación, a la Asociación Cultural de Tunanteros Patrón San Jerónimo, para de esta manera iniciar el segundo día de festividades. Todavía nos quedan 3 días más por festejar, así que esto recién está comenzando. Y están todos cordialmente invitados a visitarnos y a disfrutar de este festival aquí en San Jerónimo. Para el segundo día aquí en San Jerónimo, San Jerónimo de Tunán. Un agradecimiento muy especial a la orquesta Amigos del Mantaro, que nos acompaña en esta linda festividad, y al compás de violín y arpa.
señor La Demanda, señor presidente Wilfredo. Aquí está haciendo la distribución, el compartir de las cervecitas, la bien llamada cerveceada. Ahí podemos observar, compartiendo con cada uno de los invitados, con todos. Aquí en la casa del presidente Wilfredo Rivera. Ahí podemos observar a los distintos personajes que se van llegando. Ahí tenemos al abogado también, un nuevo personaje característico acá dentro de la Tunantada. Vamos a observar a los chutos, a los reyes, príncipes, al príncipe, al argentino. Ahí tenemos a la señora presidenta vistiendo un bonito traje. Ahí están los señores chutos con el príncipe. Así es como se vive la fiesta aquí en San Jerónimo de Tunán. Claro que sí, ahí está la orquesta. Amigos, amigos del Mantaro. Y dice así.
Así es. De esta manera cada uno de los personajes ya va tomando sus posiciones. Ya están todos listos. Van llegando más socios por ahí, algunos invitados. Pero de esta manera es como seguimos acá las festividades en San Jerónimo de Tunao. Ahí podemos ver también a las preciosas chicas con los atuendos respectivos. Las cicallinas, las guanquitas. Ay, ay, ay. Todos ellos son parte de la Asociación Cultural de Tunanteros. Chichita, maestro, sirviendo a todos los invitados. Perfecto, perfecto, ahí, vamos, vamos. Así es, así es. Segundo día. ¿Qué tal? ¿Cómo lo está pasando, maestro? Siempre con todos los invitados. Y ahora no tengo que dar, como la costumbre se hace, ¿no? Una pequeña invitación, que es a las 4 de la tarde. Perfecto. Y vamos a estar acá en la casa y para tomar todos los invitados, invitados, ¿no? Sí. Listo, listo, maestro. Muchas gracias. Dime, acá está el presente, como te prometía, está con la... Ya que yo la pueda dar la visita mañana, ¿no? Thank you.
celebrando aquí en San Jerónimo de Tunán, desde la casita de la Asociación Cultural de Tunanteros, Patrón San Jerónimo. En breves minutos estaremos deleitándonos con el rico almuerzo, el gran banquete que nos brindarán acá. Mientras tanto, a bailar Chutito, a bailar Chonguino, a bailar Argentino, Príncipes, Huancaína, Huancas. ¡Ahora! Fiesta patronal en San Jerónimo de Tunán. Este es el segundo día de festividad. Van llegando más asistentes, más invitados. Qué bonito, qué bonito. Bajo las melodías y el sonido de los amigos del Mantaro. Creo, respeto. ¡Vamos! ¡Ahora!
terminando las torres de cerveza para el día de hoy. Acá mi amigo, más conocido como el Gringo, y su familia nos están dando 10 cajas de cerveza. Por ende, les pido un voto de aplauso para esas personas que son tan generosas. Quisiera, amigo presidente de este año 2022, como amigo quieres, somos la señora, yo te digo así, de parte que somos, ¿no? Invitamos yo, mi familia, una pequeña cajita de cerveza para compartirlos con todos, ¿ya? Todo lo que estamos presentes, compartir, ¿ya? Queda en su mano, señor presidente, señora presidenta. Y así de esta manera pues se hace el cumplimiento tan bonito. 10 cajitas de cerveza. Y procedemos de la misma manera a compartir estas cajitas de cerveza con todos nuestros socios y amigos aquí. Así, de esta manera, se celebra la festividad para el patrón San Jerónimo. Qué bonito este compartir. El segundo día de festividad acá en San Jerónimo de Tunán. Siempre ahí la confraternización, las amistades. Todos nos unen en esta bonita festividad. Palabritas, por favor. Sí, una pequeña mención a mi amigo Wilfredo Rivera y esposa, ¿no? Y también para todos los socios, simpatizantes, los que acompañan, una pequeña cantidad de cerveza para todos, ¿no? Para el retorno, ¿no? Listo, yo digo que todo, y para reputar todo, sí, para matar la sed. Don Guillermo, cuéntenos, ¿cuántos años ya lleva realizando y participando de esta bonita festividad? Yo acá en la festividad tengo 18 años. Sí, ya. Yo los 18 años empezando acá y que sirva todo y normal para funcionar la fiesta. Hagan la invitación respectiva a las personas que recién están viendo y puedan visitar los siguientes años. No, para todos, no, los invitantes que están, ¿no? Como yo, pero yo estoy ya acá, como te digo, yo soy invitante, pero yo más de 18 años que estoy acá y todos los que quieren acompañar a nuestro grupo es bienvenido. Perfecto, muchísimas gracias. Así es, de esta manera el señor Guillermo hace presente el cariño para toda la asociación. 10 cajitas de cerveza que ya están siendo repartidas entre todos los asistentes, los socios. Así es, qué bonito la fiesta acá en San Jerónimo de Tunán. Pero ¿por qué está bien serio?
a la señora, por favor. Señora, más sonriente, está muy seria. Es que mi papá le agarró a mi mamá cuando estaba en serio, por eso salió seria. ¿Qué puedo hacer? Ah, ya, comprendido. Bueno, bueno. ¿Nombre de la familia, señorito? Señorito. Señorito. ¿Nombre de la familia? ¿Nombre? ¿Nombre de la familia? ¿De la familia que está dando el almuerzo? Claro. Lo hago con amor y cariño, más que nada, a nuestro santo patrón, San Jerónimo, y también acá a mis vecinos, ¿no? Nosotros convivimos con ella y con mi vecino como si fuéramos hermanos, compartimos ya sea comida, en los peores y buenos momentos. Ya, el almuerzo viene de parte de la familia Pacheco Espinosa, sobrinos e hijos. Perfecto. Muchísimas gracias, señorita. Entonces ahí está. A nombre de la familia Pacheco. El rico almuerzo que en breves minutos vamos a degustar. No, también, también. Listo, maestro, unas palabritas. Yo agradezco bastante acá a mi vecina, por ende. Quisiera 3 horas con la familia Pacheco. A ver, man, Chuto, a ver, 3 burras. 3 burras. 3 horas para la familia Pacheco Espinosa. ¡Hip! 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 Ahí está. Así, así es el cariño que acá en San Jerónimo cada familia nos brinda. Escuchamos. Agradecer esta oportunidad que nos brindan, especialmente el patrón San Jerónimo, el compartir, el estar juntos, reunidos entre vecinos, familiares, y qué más, renombrar y recombrar esta fiesta tan tradicional que viene de años y años. Y gracias a mi tía Luciana, que ella en sí lo viene cultivando, nosotros seas de fuera, pero ahí estamos, siempre unidos y siempre con patrón San Jerónimo. Muchas gracias. Gracias, vecino. Ahí está. De esta manera empezamos a repartir el rico almuerzo con una deliciosa sopita de menestrón. Menestroncito con leche, ¿no, mister? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, mister? Coménteme. Delicioso. Buenísimo. Así. Única. Incomparable. Día de la fiesta. Preciso, preciso. Listo. Buen provecho, buen provecho. Así es. Ya todas las personas van degustando la rica sopita de menestrón. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está el almuerzo? No. Bueno, estamos almorzando algo rico. Sabroso. Delicioso, delicioso. Sabroso, delicioso. El cocinero dice un empatado. Listo, buen provecho, maestro. Ahí está, todas las personas están degustando de la rica sopita de menestrón. No, es que yo comí sopa de choto. Ahí está, maestro. Listo. Buen provecho, buen provecho. Gracias, joven Denis. Listo, muchas gracias. Ahí. Ahí está. El delicioso purecito con asado, a ver, para todos los invitados, ahí se va. Y ahí está el banquete principal. Me rico puré con asado. Ay, ay, ay. Thank you.
Jerónimo. Así es, amigos. Estamos viviendo la fiesta patronal aquí en San Jerónimo de Tunán, en su segundo día. Y todavía nos restan 3 días más por delante, ¿eh? ¡Vamos! San Jerónimo de Tunán, en su segundo día. Aquí estamos con la Asociación Cultural de Tunanteros, patrón de San Jerónimo, ya dirigiéndonos al siguiente punto de encuentro con toda la asociación, con cada uno de los participantes, con cada uno de los personajes característicos de esta tunantada. Encabezando el señor presidente Wilfredo Rivera y esposa Basílica Inga. Ay, ay, ay.
se celebra la fiesta patronal aquí en San Jerónimo de Tunán. Al ritmo de Tunán Montada. Manera con todos los socios de la Asociación Cultural Tunanteros Patrón de San Jerónimo, nos dirigimos a la iglesia. Aquí en el parque, en la plaza principal de San Jerónimo, la tradición demanda que se tenga que asistir acá a la iglesia. Algunos se dirigen al cementerio, otros visitan a otras congregaciones ahí en las distintas casitas ubicadas aquí en San Jerónimo. Y ya nos encontramos acá en las calles alrededor de la plaza de San Jerónimo. Acá podemos ver un argentino, personaje muy entusiasta dentro de la tunantada. Así es, seguimos acá en San Jerónimo de Tunán. Como podemos observar, a veces sucede este tipo de cosas, que dos asociaciones se juntan y ahí están dos asociaciones compartiendo la llegada al parque, a la iglesia. Yeah.
Asociación Cultural de Tunanteros, patrón de San Jerónimo. Mucha elegancia, mucha... Qué bonito, qué bonito. Así es como se vive acá la fiesta en San Jerónimo de Tunán. Ahí podemos ver a todo el público asistente, las personas que van llegando, amigos de los danzantes que vienen a felicitarlo. Esta es la fiesta aquí en San Jerónimo de Tunán. Palmas. Ocasión, con toda la tristeza, la Asociación Cultural Tunantera, patrón de San Jerónimo, acompaña a la despedida de uno de los mayordomos que en vida fue parte de esta celebración tan bonita. Siempre será recordado, siempre estará en cada uno de los corazones. El señor Espíritu Llorona Portocarrero. San Jerónimo de Tunán, continuamos este recorrido junto a la Asociación Cultural Patrón San Jerónimo. Ahora nos dirigimos a una de las viviendas en la cual realizaremos la visita respectiva a cargo del presidente Wilfredo y esposa Basílica. Y estamos prácticamente cerca de la vivienda, así que sigamos en este bonito festival, en esta bonita tradición.
seguimos bailando al ritmo de Tuna Tada. De esta manera hacemos el ingreso respectivo. Qué bonito. Nos encontramos pues en la casita de la familia Pilcahuamán Yupanqui.
Gracias. ¿Puede repartirle a sus, por favor? Sí, está bien. Ya, ahorita voy a tratar. Y así de esta manera, como es costumbre, pues, en la casita de la familia Vilcahuamán. Siempre el recibimiento es mutuo. Con la cervecita, con la chichita de jora que en breves momentos nos podrán traer para cada uno de los integrantes, para cada uno de los personajes de la linda Tunantada. Desde San Jerónimo de Tunán. Un agradecimiento muy especial a la familia Vilcahuamán Yupanqui. Ahí podemos observar al señor presidente Wilfredo Rivera, que hace la respectiva distribución de la cervecita. Cultural de Tunanteros, patrón San Jerónimo. Continuamos este recorrido por las calles de San Jerónimo de Tunán. Ahí vemos a todo el elenco mostrando en los bonitos trajes. Los pasos típicos de cada uno de sus personajes. Ahí está Don Wilfredo Rivera en la cabeza. Y así,
fiesta patronal continúa en su segundo día. ¡Ay, ay, ay! Dirigimos nuevamente al local principal para degustar del rico almuerzo preparado con mucho cariño para cada uno de nuestros participantes. Haciendo su ingreso la Asociación Cultural Tunantera Patrón San Jerónimo. Gracias al presidente Wilfredo Rivera Dávila y esposa Basílica Inga Paucar. De nuevo el sombrero, ese me le dije, el sombrero. Y así hace su ingreso la Asociación Cultural Patrón San Jerónimo, al ritmo de la tunantada. Eso, eso. It's a hot, it's a hot. Thank you.
bonito, qué bonito, qué bonitas melodías. Gracias, orquesta, amigos del Mantaro. Thank you.
poquito de Santiaguito, a cargo de nuestros amigos de la orquesta. Amigos, amigos de Mantaro. Y como no hay primera sin segunda, acaba la tercera. Y que siga la fiesta aquí en San Jerónimo de Tunán.
cierre con Santiaguito, nuestra orquesta. Amigos, amigos del Mantaro. Perfecto, así se hace el cumplimiento a nombre de Ronald Guaro. El cumplimiento a cargo del señor Ronald Guaro y esposa. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por el cariño que te está brindando. Te has traído las Torres Gemelas de Estados Unidos. Sí, acá con todo cariño. Inga, de parte de la familia Guaro Castillo, con todo cariño. Muy amable. Pero díganos tu nombre completo, por favor. Mi nombre es Ronald Guaro Guamán. Muy amable. Sí. ¿Usted qué nos dice, señora? Muchas gracias. Díganos tu nombre. Maritza Castillo. Que pasen bonito y se diviertan. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está el cumplimiento a nombre de la familia Guaro Castillo. Quedo bien contentísimo de lo que ustedes me están haciendo. Es tremendo para compartir con todos las amistades, amigos, socios. Le digo una vez más, muy agradecido. Gracias. Gracias. Así es, de esta manera, ese es el cumplimiento. 20 cajitas de cerveza a nombre de la familia Guaro Castillo. Ahí están. Se hace el respectivo destape para la distribución y el compartir de todos los invitados. Así es, amigos, de esta manera es como se celebran las fiestas patronales aquí en... Y de esta manera seguimos celebrando aquí en San Jerónimo de Tunán esta bonita fiesta patronal. ¡Ay, ay, ay! A ritmo Mantaro. Ahí vemos, ahí vemos.
así de esta manera, pues es que se sigue celebrando aquí la fiesta patronal en honor al patrón San Jerónimo. ¡Dímelo! Encontramos en la casita de la Asociación Cultural. Ahí podemos observar a cada uno de los tunanteros. Fiesta, agradecimiento con mis padres, con mi cuñado, con mis sobrinas, todos. Asociación Cultural de Tunanteros, Patrón San Jerónimo.
Jerónimo de Tunao. Siendo el segundo día, aún faltan 3 días por divertirnos. Así se desarrolla la fiesta patronal en San Jerónimo de Tunao.
disfrutando, seguimos esta noche de esta fiesta patronal aquí en San Jerónimo de Tunán. Un saludo muy especial a la orquesta típica Amigos del Mantaro de Andrés Castelú Mendoza. Patronal en honor al patrón San Jerónimo.